Saludos a los espectadores. Como siempre, Paco González me acompañará con los comentarios en la retransmisión de este encuentro. Hola a todos desde Mestalla. Vaya paella que se ha jincado hoy, Manolo. Vamos, vamos, que empiece ya el partido. Estoy deseándolo yo, imagino que todos ustedes. Entra en zona de peligro. De aquí puede salir algo. ¡Qué bien ha robado! Ok del entrenador. Corta la jugada. Guardado con la pelota. Bien jugado. Recupera en el área. Soldado con el balón. Gol, 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 gol. Está el primer gol tan importante. Allá vamos, 1-0 de momento. Con espacio para el centro. Ahí está creando peligro. Chico, ¿dónde va? El disparo se le va arriba. Jonas puede tener peligro. El centro es buenísimo. El guardameta rechaza. Córner a favor de los Che. ¡Qué maravilla! ¡Qué parada! Durante la Guerra Civil, Paco, este estadio de Mestalla sirvió como almacén y campo de concentración. Y también sufrió bastantes daños, así que hubo que realizar unas importantes obras cuando terminó la guerra. Paco, por favor, te lo pido brevemente, haznos un resumen de las cualidades de este futbolista. Es un jugador que se mueve mucho en las cercanías de la... Lo ha intentado, pero era muy complicado. El disparo es muy lejano y no supone ningún problema para el portero. Recupera el Valencia. Pizzi. Entra en zona peligrosa. Pase en profundidad. Ojito con el Depor. Penalti, no hay duda. Se ha ido desviado. Guardado con la pelota. Que juega hoy en el día de su cumpleaños. Pues felicidades, muchacho. La jugada tiene buena pinta.
Ahí llega el pase. La jugada tiene mucho peligro. Vaya tiro. Gol, 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 gol. Con este gol se vuelven a meter en el partido. El gol ha sido fantástico, no hay duda. Tanto el gol como el pase, Manolo, me lo guardo como uno de los mejores de la semana. Mírenlo ustedes si quieren. 1-1 para cada equipo. Guardado con la pelota. La jugada lleva peligro. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué buen disparo! Saque de esquina para el equipo del Turia. Le pega con la cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha reaccionado más rápido que nadie, ha conseguido meter la cabeza. Inapelable. Buen gol a la salida de un córner. El Depor va por detrás en el marcador. Se ha salido sin merendar, pero ¿le has visto lo que ha hecho, por Dios? Ojito con el Depor. Guardado con la pelota. Está en disposición de disparo. Robó correctamente en esa línea lateral. Pizzi. ¡Qué pelota le puso! Han cortado. Podría sacar algo positivo de ahí. ¡Qué bien hecho! La jugada tiene mucho peligro. Tiene que despejar. Esta jugada puede ser importante. ¡Qué chutazo! Para el alucinante. El Valencia sacará de córner. ¡De cabeza! El portero rechaza y el balón sigue en juego. Me parece que va a sacar un centro. Corta la jugada con una buena intervención. El pase puede ser peligroso. Córner a favor de los Che. Magnífico, magistral. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. La cuidadito con eso. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Guardado con la pelota. Recupera el Valencia. ¡Mi madre, qué manera de picarla! Moviendo bien el balón. Desde ahí podría incluso tirar. Muy firme en esa entrada. Bregan por el balón. La jugada tiene mucho peligro. Prueba fortuna.
y detiene el segundo remate. ¡Qué buena parada! Cuidadito, que qué bien se la puso. Intentan recuperar el balón. Vamos a ver qué dice la defensa ahora. Hasta el momento ha dicho poco. La jugada tiene mucho peligro. Vaya cañón. El portero estuvo genial. Muy buena parada. Se tira al suelo a ras buscando el balón. Podría haber una buena ocasión. Puede centrar. ¡Mamma mía! De volea. No ha logrado aprovechar ese fantástico pase que era casi medio gol. No le culpo porque era difícil. Le dio al primer toque para evitar que la defensa se le echara encima. Muy ajustado. Tenemos el marcador. Descanso del partido. 2-1 en el electrónico. Cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad. Guardado con la pelota. Soldado con el balón. ¡Qué forma de pegar el balón! Entra en zona de peligro. Tiene espacio. La jugada tiene mucho peligro. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. ¡Qué gran intento! ¡No, no, 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 no! Se aleja más y más con ese gol. La diferencia de momento es contundente, 3-1. Ocasión inmejorable. La jugada. Soldado con el balón. Lástima que la madera haya repelido ese disparo. La envía fuera para conjurar el peligro. ¡Qué buen balón! Ha pasado el peligro. Guardado con la pelota. Un pase muy inteligente. La jugada era peligrosa, pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad. Recupera el Valencia. Guardado con la pelota.
El balón se pierde por el lateral. El partido se detiene para que se produzca un cambio en el Valencia. Balón para el Depor. Cede a un compañero. No consigue apoderarse. Bueno, vamos a ver qué pita el árbitro. Mira, creo que esta tarjeta amarilla ha sorprendido a todo el mundo, e incluido a ti, ¿no? Yo no sé si el árbitro lo ha visto bien. A mí no me ha parecido una entrada fea. Pelota para Vanega. El defensa no puede con él. Saque de banda. El pase no llega a su destino. Saque de banda tras ese despeje de cabeza. El ataque es prometedor. La remata de... ¡Atención, atención! El remate no ha sido preciso. Parece que su hambre de gol no se ha saciado con el gol anterior. Pelota para Vanega. ¡Qué jugada se ha inventado el chaval! Si no se espabila, no va a ser la última vez que pase esto. ¡Qué bien dirigido! Se quita la pelota de encima por las bravas. Libre directo. Ese ataque podría haber sido peligroso. El equipo realizará una sustitución táctica con la idea de remontar el partido. Ahí está el portero que sale y detiene la pelota. Es una decisión que tienes que tomar en una fracción de segundo. Esta vez ha acertado. Jonas. Un movimiento muy bueno. Jonas. Hoy recibe el pase. Intenta buscar el apoyo corto. Olvidad todo lo que he dicho. Es turno de los rivales. El Valencia sacará de banda con una buena perspectiva de ataque. Puede llevar peligro. El arquero no necesita emplearse a fondo. Señala, saque de banda. El técnico va a entrar a un nuevo futbolista. Jonas. Entrega la pelota para Soldado. No sé muy bien qué decir acerca de este jugador. La verdad es que no está jugando muy bien últimamente. Qué gran ocasión para buscar la contra. La contra era buena, pero al final se ha quedado en nada. Qué gran pase. Va a enviar un centro sobre el área. La gesto promete y falla con un disparo al primer toque. El pase fue espléndido, pero creo que se precipitó un poco con el tiro. Guardado con la pelota. Jonas. Guardado con la pelota. Veamos qué es de ese ataque. Aparece para hacer un tackling. Laure. Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar. Ese balón es para él. Los rivales están muy adelantados y pueden buscar la contra. Conecta con éxito. No consigue conectar con un balón en profundidad. Sale fuera de banda. ¡Qué pase increíble! Pero el centro no encuentra a nadie.
hasta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa. Guardado con la pelota. Va a centrar. ¡Qué bien le pegó! El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo. El portero quiere sacarla al largo y ordena a su equipo que se adelante. No hay tiempo para sacar el balón controlado, Manolo. Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. El silbato del Trecilla marca el final del partido.